Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy se renueva la ruleta, salen nuevos jugadores en la ruleta, tenemos bastantes fichas para tirar la ruleta. Así que, pero antes de comenzar, les quiero mostrar algunos cambios que hice en el equipo que no los hice en video, los hice sin grabar, que fue que subimos a Mané a 103 con unas monedas que teníamos, subimos a Mané a 103, miren con las estadísticas que quedó. También fichamos a Davis, lo compramos por unos, no recuerdo muy bien por cuánto lo fichamos. Lo fiché esta semanita, miren, pueden ver, también fichamos a Davis y subimos a Kimmich a 103. Lo estábamos probando, me gustó, así que aprovechamos con la XP que teníamos del Davis viejo y subimos a Kimmich a 103. Esos fueron los tres cambios que hice esta semana en el equipo, Kimmich, Davis y Mané. Así que eso les quería mostrar, simplemente les quería mostrar los cambios que hicimos. Y ahora sí, vamos con el pack opening. Chicos, discúlpenme, tuve un problema con la grabación. El primer jugador que nos salió fue el extremo derecho del París. Lo puse rápidamente a la venta, no sé por qué no grabó, tuve ahí un pequeño problema. Vamos con el segundo, a ver qué nos toca ahí. 89, Marcelo, bueno, podría ser mejor, creo que es uno de los peores. Rápidamente puse a la venta, lo puse a la venta por unos 20 millones, ojalá se venda rápidamente. Vamos a ver si contamos con suerte y se vende. Tercer sobre, abrimos y es... Uy, bien, bien, Marcos Llorente, perfecto. La idea es abrir eso lo más rápido posible para poder empezarlos a poner a la venta. Vamos con el cuarto, a ver qué nos toca. A ver, cuarto sobre y sale 92, perfecto, otro maestro. También en esta ruleta tenemos un tiro asegurado, así que tenemos que eliminar rápidamente esos dos élites para que no nos vayan a salir en el tiro asegurado que tenemos. Vamos a ver, siguiente sobre. Abrimos, uy, refuerzos, mal, mal por los refuerzos. Necesitamos eliminar esos jugadores élites. A ver si eliminamos los élites para que nos queden maestros asegurados. Siguiente sobre, lo abrimos, a ver qué nos dan. Nos toca, perfecto, Javi Martínez, no hay problema, eliminamos ese élite. Tenemos que eliminar esos dos, este élite, hay que eliminarlo rápidamente para que en el sobre asegurado pues nos toque algo mejor, nos toque un maestro. Entonces vamos a eliminar, a ver si nos sale este élite rápidamente. A ver, tiramos 100 fichas, a ver qué nos toca. Le damos, uy, 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 está un poco lento los servidores. A ver, y perfecto, De Ron, excelente, holandés, excelente, muy bien. Y nos faltan dos tiros, tenemos que eliminar ese élite rápido, por favor. Que me den ese élite para que en el siguiente tiro nos toque Muriel o Morata o cualquiera de ellos. Pero por favor, eliminemos ese élite ya. Acá tenemos que eliminar ese élite, sí o sí, el élite, el élite. Ay, no, monedas, monedas, no, no, F, F, F. El siguiente tiro es un jugador asegurado, pero tengo la certeza de que nos van a dar este élite, 100% estoy seguro. Pero bueno, no hay de qué, no hay de qué, vamos, no hay de otra. Vamos a darle, por favor, que no nos den el élite. Ahora no quiero ese élite ya. Que nos den un Muriel, con un Muriel estoy contento. A ver qué nos dan, qué nos dan. Tiramos. A ver, sí, el élite, estaba seguro que nos iban a dar el élite y bueno. Ahí no lo dieron. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner a la venta los jugadores rápidamente. Vamos a ponerlos a la venta. A ver, ay, este jugador ya no se va a vender. El mío ya no se va a vender. Pueden ver que lo puse por acá. Ah, les voy a mostrar. Miren, lo puse a 25 millones, pero no se va a vender ya. Porque ya veo bastantes en el mercado. Entonces tengo la seguridad de que no se va a vender el mío. Y voy a poner los jugadores a la venta y ya regresamos. Y bueno, rápidamente puse todos los jugadores a la venta. Por acá todos los que nos salieron los pusimos a la venta. Por acá tenemos bastantes jugadores que había vendido para recoger. Vamos a recogerlos todos y todavía nos quedaría faltando recoger las recompensas de Del Piero, las del camino pues de Del Piero. Vamos a ver, recompensas. No contamos con tanta suerte para sacar a Neymar, pero
La verdad sacamos bastantes jugadores y ya nos quedan muy pocos por sacar, como lo es este Muriel, Morata, Jordi Alba y Ney, que la verdad salió con muy buenas estadísticas de ritmo y agilidad, como todas las cartas de Ney. Y este Sterling, extremo izquierdo, excelente carta, muy buen ritmo. Así que, pues bueno, no contamos con tanta suerte para sacar a Ney, pero nos llevamos bastantes jugadores maestros. Y los pusimos a la venta rápidamente. Ahora lo que nos quedaría por faltar sería empezar a recoger todo esto. A ver, empezamos a recoger todo esto. Recoger, perfecto. Acá obviamente me voy a ir por las monedas. Esos rangos no nos sirven para nada. 750 mil monedas, excelente. 200 mil monedas, bastantes monedas las que vamos a poder recoger en este camino. Perfecto, 30 rangos y una llave de Hazard. Bueno, la llave de Hazard no nos sirve absolutamente para nada. Continuar, 200 refuerzos de habilidad, bien ahí. Bien, bien, a ver. Perfecto, 200 refuerzos. Acá vamos a coger los rangos raros. Vamos a darle a la opción 2 y nos llevamos estos rangos raros que creo que nos sirven más. Bien, rangos raros. Acá 500 refuerzos. Bien ahí, 500 refuerzos. No vienen nada mal. Bastantes refuerzos. 750 mil monedas. Muchas más monedas. Pueden ver que cuando empezamos el video teníamos como 1.500.000 monedas. Y miren, ahora ya lo que tenemos. Tenemos casi que 5 millones más. Por acá nos dan XP. 200 mil de XP. Bastante, bastante. Y nos quedamos hasta ahí. Nos quedarían faltando, esta no la podemos reclamar. Nos quedarían faltando 4 tiros en la ruleta para llevarnos a Del Piero. Me imagino que lo estaríamos consiguiendo el jueves. Así que eso sería todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Fue un pack opening que lo tuvimos que hacer pues rápidamente para ver si ganábamos algunas monedas. Por favor, den su me gusta, suscríbanse. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video.